Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Este partido promete y mucho. Este partido tiene al Real contra el United. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Logra tapar bien el balón. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Así se viene el campo Real. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro. Ha optado por un 4-2-4. Con muchos hombres arriba, la mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. ¡Balón al palo nomás! Qué pena que esa pelota no haya entrado porque le pegó de verdad muy bien esta vez. ¡Ahí está Messi! ¡Qué manera de cortar el peligro! Hay mucha presión por ahí. United que ataca por el lateral. Pero esto que no prospera. ¡Ojo que este lo puede hacer! ¡Gran bloqueo y termina el peligro! El córner que llega al área. Despeja bien la pelota. Gran movimiento ahí para quitarla. Entra solo contra el arco. ¡Gol! Y sonó el despertador del marcador. Szoboszlai. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Pero no hay ventaja, marcan tiro libre. Gran maniobra de este jugador para recuperar. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Aunque no lo han conseguido. Ahí lo buscan a Messi. Aleja la pelota Van Dijk. Ahí tiene Franco Baresi el balón. ¡Qué elegante! Francesco Nicola Rodonda. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Lejos se va la pelota. Pase para Rodrigo. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Ya tiene compañero cerca. Cambia de dirección. Entró decidido y recuperó. Jürgen Cruyff. Controla Szoboszlai. Se ha terminado el dominio. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Final del...
Ha comenzado ya el segundo tiempo. Real lo está ganando por un gol. Rodrigo, ahí está. Pucha de Marquicio. El referí que ha marcado posición adelantada. Atento, que es momento de realizar un cambio. Soboslai. Fred. Bukayo Saka. Qué gran trabajo en la recuperación. Busca uno y quiere apoyarse. Pero la defensa reacciona muy bien. Y ahí va avanzando nomás. Musial en acción. Ahí está y puede ser. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera... esa pelota no entró. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Con el 26, Andrei. Entrará en su lugar con el 19, Carvajal. Ahora tienen la posesión. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. Atajado, la pelota se escapa. Míralo como va, no lo detienen. Pedazo de centro, mandaste, papá. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ahí le llega el apoyo. Pero ahí terminó todo. Enzo Francescoli. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Servidita para Messi. ¡Gol! Parece ya irremontable. La inteligencia de este jugador, porque aparte de goleador, se sabe ubicar perfectamente dónde posiblemente vaya la pelota. Esa es habilidad innata. Real lo gana por goleada. La historia que les cuento es así tal cual. Real lo gana por goleada. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí los tienen coqueteando con el gol. Centro al área. ¡Se extendió, golazo! ¡Vaya técnica, acrobática, definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Con el 17, Rodrigo, ahí está. Musiala tiene la pelota. Pelota que pasó cerca del poste.
Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. La domina Johan Cruyff. Ahí va y busca mover la pelota. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. ¡Gol! Y esto se lo tiene que dar la mitad del gol al arquero. Bueno, acá vemos la repetición del gol y... no sé, me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Balón asegurado en el arco a pesar del peligro. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Claramente quería dar la ventaja, pero no, viste la falta anterior. Y eso es todo.